La magia de la televisión. ¿Cómo anda, Mircea de Peña? La magia de la televisión. Increíble. Con buen humor. Salimos arriba. Pues no se nos sabe las cosas que hacemos nosotros acá. Aquí estamos. Bueno, semanita tuvimos, una semana tremenda con una noticia realmente complicada, realmente complicada, que fue lo del submarino Lara San Juan. Exactamente. ¿Sí? La desaparición del submarino, toda la semana preocupados por la suerte de los 44 tripulantes. Las noticias más dramáticas que se conocieron fueron la explosión, la posibilidad de que finalmente hayan fallecido estos tripulantes. Muchísimo dolor, muchísima tristeza y toda la solidaridad con la familia. ¿No? La solidaridad ante todo con la familia de los tripulantes y esperamos que haya mejores noticias. Todavía estamos a la expectativa. Sí destacar lo que tiene que ver con el desfinanciamiento, ¿no? Porque el presupuesto, por ejemplo, que está pensado para infraestructura naval, en el año 2018 va a ser de 968 millones de pesos contra 1.180 millones de pesos que eran el presupuesto de este año, que ya no alcanzaba. Entonces, hay una política de desmantelamiento, hay una política que avanza contra la soberanía, porque no de otra cosa estamos hablando. Cuando nos dicen que se dejan de fabricar trenes, que no se hace mantenimiento para los barcos, digamos, esto tiene que ver con la soberanía, no con otra cosa. Entonces, hay accidentes y hay responsabilidades políticas que tienen que ver con las decisiones económicas que se toman. Y esta semana fue despedido del canal C5N Víctor Hugo Morales, previsible, dijo Víctor Hugo, de un grupo que aún no asumió porque la justicia no autorizó la compraventa del grupo. Sin embargo, ya se toman decisiones y Víctor Hugo es uno de los primeros despedidos en el canal de C5N, después de Roberto Navarro, por supuesto. Así es, estuvimos con Víctor Hugo acompañándolo en Plaza de Mayo, junto a montones de colegas, de compañeros. La defensa no es por Víctor Hugo, la marcha es en defensa de todos nosotros, en defensa de la libertad de expresión, contra el autoritarismo que avanza de la mano de un proyecto, de un modelo político, económico y social y cultural que necesita en algún momento del disciplinamiento social y del autoritarismo para sostenerlo. Para eso, los comunicadores somos mala palabra, ¿no? Sobre todos los comunicadores independientes. ¿Vos te acordás de eso del periodismo independiente? Sí. Que eran hinchas de un equipo, porque la verdad, muchacho, no dicen nada, ¿no? Parece queremos preguntar nosotros por los 2.500 despidos en las áreas de prensa, desde que asumió Mauricio Macri. ¿No? Despiden trabajadores, cierran lugares. ¿Cuántos lugares? Antes era el Estado avanzado. ¿Cuántos programas había? Ahora no se pueden ver más. Bueno. Una buena, Milsi. Una buena, Vamos. Buenísima. Bueno. Entre gallos y medianoche decían cuando votaban cosas malas, pero esto fue de noche, pero un lujo. Ahí está. Se aprobó la ley de paridad de género en la Argentina. Así es. Un avance fundamental. Y uno dice, no, pero ¿por qué? Si somos todos iguales, que se gane el lugar. No, primero, igualemos las cosas y después vemos. Cuando estemos todos de verdad iguales, veremos. Felicitaciones a todas las militantes, a todas las mujeres que desde hace años vienen batallando por esto y que lograron sancionar esta ley. Esta ley permite que el 50% de las mujeres entren en las listas y vayan intercaladas, lo cual es un avance también en los derechos de las mujeres. Mirá, en la participación política. Hoy lo vamos a decir, la vez pasada veía una lista del año 1987 de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con Antonio Cafiero que iba de candidato y demás. En toda esa lista, diputados nacionales, provinciales, consejeros, en la lista de diputados nacionales había una mujer que era Irma Roy en el puesto 7 y después la Tere García, que ahora es diputada nacional, en el puesto 20 y pico. Las únicas dos mujeres. Mirá, grandes avances. En 30 años, fíjate vos. Grandes sin avances. Ley, sin ley de cupo eso no hubiera pasado nunca. Exactamente. Paridad de género, brindamos por eso. Y vamos a, lo que siempre, cada semana hablamos, es Santiago Maldonado, el tema de Santiago Maldonado, la aparición de un nuevo testigo. Que en un programa de la televisión chilena apareció manifestando que estuvo con Santiago Maldonado y que fue uno de los últimos también en verlo. Bueno, se sigue investigando, yo me sigo preguntando también cuándo se va a citar a declarar a Pablo Nocetti, viceministro de Seguridad, que estuvo en el lugar de los Sí, la gente sigue sin tomar en cuenta los pedidos que hace la familia de Santiago Maldonado. Sí. ¿No? El juez Gustavo Lleral, que arrancó, que parecía todo fenómeno, sigue sin tomar en cuenta ninguno de los pedidos que hace la familia de Santiago Maldonado. Esta semana se va a dar el informe de la autopsia, pero hubo gente que estuvo hablando. Esta semana, el viernes, se van a conocer finalmente los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Crimen de Estado. Lo mató el gobierno. ¿Cómo el gobierno? El gobierno. El gobierno de Cristina Kirchner mató a Nisman. No, Maldonado. No, Maldonado, perdón, ¿eh? Ah, perdón. No, le decía que esta semana se van a conocer los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado, el viernes. No, estoy separando, Nisman. Sí. Miserable. Una palabra, miserable. La opinión y quizás quien la emite.
Tremendo. Bueno, vamos al programa de hoy, Milcíades Peña también. ¿Qué tenemos hoy en el para hoy, compartir? Para hoy tenemos, mira qué mesa. Mira qué mesaza tenemos. Qué linda. ¿Esta es la mesa de la sociedad rural? No, parece CGT. Parecida. Sí, la sociedad rural se dieron la mano, no un recreo. Para hoy tenemos un informe respecto de la flexibilización laboral que quiere meter el gobierno con algunos acuerdos de la CGT, pero por suerte también hay otro eslabón de la CGT que se está manifestando en contra y va a dar que hablar. Vamos a estar hablando de eso, tema muy importante, lo que es el movimiento en defensa de los derechos laborales. Tenemos un invitado espectacular, lo tenemos a Mario Cafiero, exdiputado nacional, un militante popular de larga data, siempre cerca de los problemas reales. Esto le ha costado algún que otro disgusto, en algún momento ha tomado el camino que lo enfrentaron inclusive con el propio gobierno de Néstor y con Cristina, un tipo que no se ha callado nunca, ¿no? Y que tiene muy en claro algo que es central, el tema de la deuda. ¿Cómo salimos de esto? ¿No? El tema del endeudamiento, ¿cuál es el motivo por el cual nos domina a través de ese poderoso caballero que se llama Don Dinero? Vamos a hablar de la deuda externa y vamos a entender por qué también tiene relación con los problemas edilicios que hay en el barrio Padre Mujica. Estuvimos hablando con los vecinos que piden la intervención del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. La intervención, que intervenga en el instituto, no, que intervenga en el instituto. Hagan algo, muchachos. 200.000 millones de mangos tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por favor, tenía para este año, 2017. Para el 2018 va a ser 220.000. Muchachos, unos mangos para los pobres, no están mal, ¿sí? Pero todo lo que estuvimos hablando no tiene ninguna importancia si no es que estuviera acá con nosotros el Tano Seminara para contarnos la posta en 6, 7 u 8 noticias. Gracias, chicos. Acá estamos, como bien decían ustedes, con 6, 7 u 8 noticias. Como siempre decimos que le robamos a Maica, si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y la primera información dice que cadena perpetua para el carnicero de los Balcanes. Se trata de Ratko Mladic, un serbio bosnio que le dieron cadena perpetua. Yo digo, si le dan cadena perpetua a este carnicero, ¿cuánto le toca al carnicero mío de supermercado chino que tiene 140 pesos el kilo de picada y 180 la costillita de cerdo, viejo? Vamos. Otra información dice, crónica, la quincena Mar del Plata oscila en los 17.500 pesos. Dice que hay mucho optimismo por las reservas en la costa. O sea, hay gente que dice que este año la costa va a estar para alquilar balcones. Eso sí, de alquilar departamento, carpas o sombrilla, olvídese. Verónica Chocobar, ¿sabe quién es Verónica Chocobar? Dice, se le viene encima un poste y nadie la escucha. De San Fernando, la falta de podo, eje del problema, no podan los árboles, se caen las ramas, rompen la... Tiene un poste que se le está por caer encima. Dice que viene llamando a los que se encargan de podar los árboles y no le dan bolilla. Tal es así que dice, cuando los llamo, hablando se van por la rama, dicen los tipos. Una vez lo llamé para que me dijeron que venían, me dejaron plantada. Dice, ahora la llamé, le digo, ¿cuándo van a venir a cortarme la rama? Dice, cuando podamos, señora. Dijo, no va. Macri insiste con un Estado transparente. Macri insiste que el Estado tiene que ser transparente. Bueno, quédese tranquilo, porque cada día hay menos gente que lo puede ver. Dice la otra noticia de Crónica en la tapa. ¿Por qué Nico y Acardi se pelearon con la China? ¿Por qué Nico y Acardi se pelearon con la China? Se trata de Nico Vázquez y Jimena Acardi. Se fueron al joraque estos pibes. ¿Cómo te vas a pelear con la China? Son 2.000 millones de habitantes, negro. Y Cristian defendió su heterosexualidad. Osado explicó por qué nunca será gay. Se ofendió mucho porque el periodismo lo acusan de que es gay. Dice que no es gay, que está casado, que quiere a las mujeres. Dice que, aparte dice, yo no soy gay, mi novio es gay, dijo. Está re enojado, está re caliente Cristian Castro, que dijo, si lo llego a agarrar a ese periodista, mejor que no me lo cruce por los pasillos del canal, porque si lo agarro y se lo voy a arañar todo, dijo. Dio negativo, dice esta noción, dice, ¿qué dice esta noticia? Espérense acá porque estoy perdido. Feliz Día de la Música, señor. Ayer, antes de ayer fue el Día de la Música, feliz día. Yo recuerdo la frase del general Perón cuando dijo, llevo en mis oídos la música más maravillosa. El general tenía MP3, viejo. ¡Impresionante! Y dijo Olga Garaventa, ¿tiene Olga Garaventa? La mujer, la que era la mujer, la viuda de Sandro, estuvo en el Centro Cultural Kirchner, donde hicieron, van a hacer, quiero convertir la mítica casa en museo, la casa de Banfield, de Sandro se va a convertir en un museo. Ella estuvo un año, dice, estuve un año cuidándolo
alimentándolo con té y galletitas de agua, Sandro, el gran artista argentino. Fíjate, Alex, así que dice que una de las últimas canciones le reformó la letra y dice: quiero llenarme de té. Mirá vos, qué va. Otra información dice que solo 5 de cada 10 argentinas tienen orgasmo. Perdón, Cintia. Dice que solo 5 de cada 10 argentinas tienen orgasmo. Es una encuesta online que hizo la consultora Opane. Opanel se llama la consultora. Dice, sí, esto me hizo acordar, como dice Corona, me hizo acordar que el marido tuvo relaciones con la mujer. Después de tener relaciones, prende el cigarrillo tranquilita y le dice: querida, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, pregúntame. Dice, ¿vos tenés orgasmo? Pero sí, querido, que tengo orgasmo, pero ¿cómo no lo voy a tener? Bueno, querida, en el momento que lo estás teniendo, dice, hacémelo saber. Ah, yo no me gusta llamarte por teléfono al trabajo. Y estas fueron todas las 6, 7 u 8 noticias. Volvemos por cualquier momento. Esto fue Todo País. Sí, contanos quién sos. Bueno, yo soy Mario Cafiero. Soy peronista de, digamos, de ese... digamos, ese peronismo medio anárquico, ¿no? No muy disciplinado, con pensamiento propio, digamos. Movimentista. ¿No? Movimentista, sí, 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 sí. Don Atahualpa Yupanqui decía que en la Argentina, lamentablemente, pienso, luego exilio. Y a veces por pensar medio te tenés que exiliar, ¿viste? Porque te dejan de costado, pero bueno. Yo me dediqué mucho a investigar la deuda externa, el movimiento financiero, qué sé yo, y bueno, fui diputado nacional, qué sé yo, escribo, soy hijo de Antonio Cafiero, dirigente obviamente reconocido como... Vamos a parar acá, Mario, bueno. Un ratito, obviamente por acá que vamos a charlar un ratito acá. Y hijo de... De Antonio. De Antonio y de... Y de Ana Goitia, una vieja, grande, tu vieja, sí. Una grande ídola del peronismo. Y mi vieja, con su sencillez, se conquistaba más votos y voluntades que el viejo, ¿no? Porque realmente llegaba muy, muy a... Sobre todo a la gente humilde, ¿no? Ella estaba muy cerca de la familia de los presos, de la problemática social, ¿viste? Una cosa realmente... Fíjate que ella estuvo solo 4 años, digamos, en la gestión de gobierno, sin ocupar ningún cargo formal, solo como esposa del gobernador. Y te digo que es recordada en toda la provincia. ¿Cuántos hermanos? Somos 10 hermanos. 10 hermanos. 5 mujeres y 5 varones. Juan Pablo, mi hermano, es conocido porque también tiene su trayectoria política. Son todos conocidos, toda la familia tiene recorrido. Escúchame, no te quiero preguntar cantidad de sobrinos, nietos, sí, eso, porque son... Más o menos. ¿El clan Cafiero cuántos son? 70 nietos tendrían mis padres. Y hoy cerca de 40 bisnietos. El clan Cafiero. Sí. Mario, ¿conocías la 31? Había estado, ponele, hace 20, 25 años. Digamos, es un lugar típico de la Argentina, ¿no? De esa Argentina donde, bueno, la urbanización se hizo totalmente desordenada. Los procesos de migración interna no paran. Porque la Argentina no tiene política territorial ni agraria, entonces expulsa permanentemente población y crecen las grandes urbes, tipo Buenos Aires, conurbano. Conozco más las villas de la provincia, ¿no? ¿Y qué es una villa? Una villa es... Es decir, es un lugar donde se estigmatiza mucho a la persona que vive y la persona que vive es exactamente igual que cruzando la villa. Con las dificultades de que en la villa uno encuentra más carencias, ¿no? Sobre todo en las viviendas. No se ve acá, ¿no? Pero vas al conurbano y bueno, las carencias son tremendas, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 16 años, 15 años, nuestra primera experiencia social fue un cura que nos dijo: vamos a la Villa La Cava a trabajar, quiero que vengan a ayudar. Y fuimos con los chicos del secundario y teníamos 15 años y volvimos y no podíamos entender cómo la gente vivía en esas condiciones, ¿no? Y el cura, que era un yugoslavo, nos dijo una frase que es muy tremenda. Dice: ¿saben qué pasa? Que el hombre es un animalito de costumbre y se acostumbra a las peores condiciones. Bueno, yo creo que nosotros no nos podemos acostumbrar a tener
millones de personas en condiciones de vida que no son las dignas, porque la vivienda tendría que ser un lugar confortable, el barrio tendría que tener infraestructura adecuada. En la provincia de Buenos Aires tenemos enormes problemas con la cloaca, con el agua, es decir, tenemos carencias, quizás no las ves acá, pero las ves allá. Pero bueno, lo que rescato es la vida social de una villa, los códigos y digamos, y la pertenencia, ¿no es cierto? La identificación de las personas con su barrio. Y eso está bien, hay que ser orgulloso de vivir en cualquier barrio, más allá de que pueda tener las carencias que describíamos. La seguimos arriba. Dale. Por aquí. Ahora sí, la bienvenida. Mesíades, gracias. Estimado. Gracias por invitarme. ¿Cómo te hemos hecho sufrir acá? Lo estamos haciendo. Tenemos una mansadura, ustedes no saben. Una previa, no. Una previa larga. Tremenda. No, todo perfecto. ¿Eh? Todo muy bien, todo muy bien. Sí, ¿dónde estudiaste, Mario? Yo estudié en secundario en el Colegio Salesiano en San Isidro y después soy ingeniero, recibido en la UBA, Facultad de Ingeniería, la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Soy ingeniero industrial, una carrera hermosa. La recomiendo a todos los que estén. ¿Y laburaste eso? Sí, por supuesto, y laburo. Ajá. Tengo mi tarea profesional, parte de el tiempo que dedico a, digamos, a hacer las cosas propias. Después me dedico más a otras cuestiones, pero la ingeniería es una carrera maravillosa. ¿Qué decís? Si era Macri, si no. Sí, creo que lamentablemente también formatea algunas mentes y las hace un tanto insensibles y. Pero eso más es la vida. Lo que te forma es la universidad de la calle. Uh-huh. Esa es la universidad, sí, que te forma. Que las materias, si vos, las exactas y la dura también te va formateando, ¿no? O sea, hay un punto de tener que hacer un esfuerzo para inclinarte por lo social, ¿no? Bueno, lo que pasa es que bueno, yo entré a la facultad y ya había sido militante de la Juventud Peronista, o sea, la matriz cultural la tenía inserta. Claro. Sí, es cierto, pero. Digamos, a veces de las universidades salen profesionales totalmente, digamos, descolocados de su ámbito social, cultural, ¿no? Y de ahí, bueno, vienen estas, a veces, decisiones que toman los profesionales que son totalmente deshumanizadas y deshumanizantes, ¿no? Pero me parece que, digamos, la Argentina tiene una de las cosas, yo creo que hace un par de días se cumplió el aniversario del decreto que firmó Perón en el año, no sé si 48, haciendo gratuitas las universidades públicas. Sí, 49 parece que fue. 49, por ahí, por eso son. Y la proliferación importante de universidades, digamos, en el conurbano, sobre todo la vimos, ¿no? En estos años, creo que es uno de los puntos, digamos, en esta decadencia argentina que vivimos de hace muchos años, ¿no? Son unos puntos a favor. O sea, yo creo que en las universidades todavía tenemos una masa crítica, digamos, de profesionales, de gente que sobre todo porque la clase media-baja está digamos, y algunos familias de trabajadores aspira a que sus hijos sean profesionales. Te salgo un poco de tema, pero como todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez. Vos estudiaste mucho el tema de la deuda externa y la fuga de capitales. Y sobre todo la cuestión del megacanje en el 2001. ¿Entendés que hay un proceso de endeudamiento que puede llevar a ese mismo lugar que en el 2001, a esa explosión del 2001? ¿Y qué diferencias y qué coincidencias encontrás, además de que Federico Sturzenegger es el funcionario también hoy en el gobierno de Macri? Sí, recordemos que el megacanje fue una operación financiera por la cual Argentina se endeudó en un fin de semana en 55 mil millones de dólares más. O sea, un grupo de funcionarios encabezado por Cavallo y entre ellos Sturzenegger negoció con los bancos una operación financiera que en un fin de semana aumentó la deuda en 50 mil millones de dólares. Hoy Sturzenegger es presidente del Banco Central, ¿no? Y está manejando los destinos de la política monetaria en un proceso de festín financiero increíble, ¿no? Sí, y fue procesado y la causa prescribió, digamos. Fue procesado porque nosotros le seguimos un juicio a Cavallo y a todos los miembros de esa operación, a esos delincuentes. Esos delincuentes. Esos delincuentes. Sí, la palabra. Financieros, pero delincuentes,
que, digamos, la gente se tendría que asustar. No de un pibe en una moto. No de un arrebatador. No de un arrebatador, sino de estos tipos que te chorean de una manera mucho más grave, ¿no? y brutal. Pero fíjate cómo es el poder. ¿De qué estamos hablando? Del poder es que el poder protege a estos delincuentes y los lleva a los cargos más sensibles, como es el presidente del Banco Central, que hoy tiene una política monetaria que les da ganancia de 50 millones de pesos por hora. No sé cuánto dura este programa. Sí, debemos mucha más plata. Hablamos del tema de del presupuesto. ¿Sabraste cuánto era 900 millones el presupuesto de Naval? Sí. Es 900. Un día de intereses que paga el Banco Central. Tremendo. Sí. O sea, ¿qué consecuencias tiene eso? Ojo que Macri va a dejar una deuda que va a condicionar los próximos 25 años de la Argentina. Por lo menos. Este es el gran condicionamiento que van a dejar, la gran, trampa en la que nos van a meter. Y tenemos que pensar mucho, los que creemos que este país tiene que buscar una estrategia de salida y tiene que haber un movimiento popular que retome las banderas históricas, cómo resolvemos esa trampa de la deuda en la que nos van a dejar. Vos sabés que pierden el pelo pero no las mañas, ¿no? Luis Caputo, ministro de Finanzas, el hombre que aparece en los papeles del paraíso, en los Paradise Papers, acá hemos hablado largamente, que dijo, no, yo no tuve nada que ver con ese fondo. El tipo cobró comisiones, ¿no?, por contratar para hacer una operación con Levax, con los fondos de la garantía de sustentabilidad del ANSES. Contrató a una empresa, cosa que no se había hecho nunca. Un fiscal dijo que no era necesario, nunca se había utilizado un intermediario. Lo utilizó, se pagó comisiones por el 0,7% de la operación, que era multimillonaria. Y ahí está, viviste y coleando el tipo en el Ministerio de Finanzas. Bueno, esas cosas que pasan y que hacen estos delincuentes, como bien lo definís vos, ¿no? Vamos a este momento. Ajá. Mate. Acá hay un montón de figuritas. Sí. Con imágenes de líderes, pensadores, referentes de la lucha por la emancipación continental, ¿sí? La idea es que elijas a uno. Sí. Yo, digamos, claramente hubiera elegido en principio esta, pero voy a mostrarle ahí a Diego. ¿Cuál hubiera acá? Esta hubiera elegido, ¿no? Hubiera elegido esta. Ahí esa cámara de allá. Perón y Evita. Pero voy a hacer homenaje a que para mí es el hombre que con su trabajo intelectual en Forja, previo al peronismo, fue el que alumbró la situación económica de dependencia que había en Argentina. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Raúl Scalabrini Ortiz. Raúl Scalabrini Ortiz. Che, no la teníamos a Raúl, ¿no? Scalabrini Ortiz, nadie lo había elegido en el termo anterior ni en este. Y la verdad que, en serio, un pensador fundamental, ¿no? Fundamental, porque ¿qué pasa? ¿Dónde se mete Scalabrini Ortiz? En la estructura económica argentina y investiga la dependencia que teníamos de los capitales ingleses y la herramienta de saqueo que significaba un ferrocarril en manos extranjeras y cómo las riquezas, por esa estructura ferroviaria que llegaba acá al puerto de Buenos Aires, ¿no?, justamente acá, estamos en Retiro, ¿no?, como a partir de esa estructura económica las riquezas del país habían convertido a la Argentina en una granja y a Inglaterra en un taller. O sea, la pampa argentina, alimentó la revolución industrial inglesa, le dio de comer al imperio inglés y fue parte, digamos, de ese engranaje imperial. Hoy esas vías ferroviarias no las vemos, pero la dominación es la misma, pero es financiera. Hoy el saqueo es a partir de la finanza, es a partir de la fuga de capitales, es a partir de los mecanismos de usura y de endeudamiento externo. Por supuesto, si vos lo lees a fondo a Scalabrini, te explica cómo fue el préstamo de Rivadavia y la Baring Brothers y cómo en la década anterior los ingleses lograron que se fugaran metales, oro y plata del Río de la Plata y viniera la inevitabilidad del endeudamiento externo. Claro.
O sea, cómo crean las condiciones para que parezca algo que es absolutamente anormal, irracional, que un país viva de la deuda externa, hacerlo como necesario. O sea, cómo crean las crisis. Naomi Klein escribió un libro que se llama El Shock, la doctrina del shock. Entonces, hacen un shock y después vos quedás inerme y aceptás cualquier receta. Bueno, guarda, que ahora están aprendiendo, ¿eh? Y ya no es tanto el shock, sino el gradualismo. Ahora saben manejar el gradualismo. ¿Y quién va a agarpar todo esto? Me parece que lo vamos a ver en el siguiente informe. Lo que vamos a hacer en el país, entre todos, es algo que hace muchas décadas no logramos en la Argentina. Y no exagero cuando digo algo que voy a repetir una y otra vez hasta el cansancio. Somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre. Y no hay que, ¿por qué tenerle miedo a esta idea? Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. ¿Sale Marco? Una tú. ¡Cambiemos! 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 Reforma. ¡No! ¿Vos crees que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste en la economía? No, honestamente no creo. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Cambiamos futuro por pasado. Tenemos que sentarnos en la mesa y discutir todos los convenios laborales de vuelta. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. ¡Cambiemos Argentina! Bueno, hasta el último minuto y hasta el último día voy a insistir con la unidad para frenar el ajuste, para decirle no al ajuste. Sí o con Cristina no. Venime con trabajadores sí o con trabajadores no. No me jodan más. ¿Se puede decir que nació ayer la CGT Luján? Ya, sí, se puede decir que ayer se cristalizó la lucha de 20 meses y nació una nueva configuración del sindicalismo que siempre estuvo, pero que está dispuesto ahora colectivamente a luchar. Creo que es un acto fundacional de una recomposición de unidad del movimiento obrero, pero para pelear frente al programa de ajuste. Y creo que empezamos a ver en el horizonte la posibilidad de refundar el movimiento obrero tomando esa historia de lucha de la CGT y dejando de lado a los que, bueno, quieren ser agraciados de un gobierno que empobrece al pueblo, quieren ser los que hagan la tarea de un gobierno agresivo con los jubilados y con los trabajadores. Estando presente acá con la invitación que nos han hecho los compañeros de la Corriente Federal, hace tiempo que venimos trabajando, articulando algunas medidas contra la política económica del gobierno. Estamos hoy participando en este plenario para ver las medidas que se van a tomar en rechazo a la reforma laboral. La mesa chica que conduce la CGT llegó a un principio de acuerdo con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para dar vía libre al proyecto de reforma laboral que será enviado al Congreso para ser tratado en las próximas semanas. La verdad que el gobierno, yo creo que la reforma, el borrador original se lo encargaron a Frankenstein. Basta. Es decir, era una brutalidad en todos los puntos, a tal punto que defondaba la ley de contrato de trabajo, y entonces, claro, viene el triunvirato y con algunos retoques parece que mejoró. No, es para peor. Hay que poner las cosas por su nombre. Y si algunos compañeros de la CGT se han olvidado de los jubilados porque de eso no han hablado, la corriente CTA y los espacios sociales, no nos olvidamos de los jubilados. Por eso vamos a marchar antes que termine el mes de noviembre, todos juntos al Congreso a reclamar que no se voten estas leyes.
Qué lindo ver buenas noticias. Tremendo, ¿eh? Y bueno, lo que estuvimos viendo fue parte de la reunión que se realizó el pasado lunes 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, una fecha bastante simbólica para lo que estamos tratando acá, que fue organizado por la Corriente Federal de Trabajadores junto con la CTA, las dos CTA, y Pablo Moyano junto con otros movimientos sociales que se manifestaron directamente a rechazar la flexibilización laboral que el gobierno quiere imponer y que algunos sindicalistas del triunvirato de la CGT quieren avalar. ¿Qué se estableció en ese congreso, en esa reunión? Convocaron a todos a movilizarse al Congreso de la Nación para rechazar estas reformas. Con ese fin, destacaron y ratificaron la necesidad de articular con otras corrientes sindicales, organizaciones sociales, movimientos cooperativos y pymes para desarrollar un plan de lucha. Asimismo, le pidieron la reanudación de la sesión del Comité Central Confederal a la CGT y convocar urgentemente un plenario de delegados regionales y solicitar a los bloques de legisladores nacionales que escuchen los reclamos de esta nueva corriente que remite a la MTA de los 90. Sí, hay un reacomodamiento, digamos. Hay cosas que son, hay gestos, lo decíamos el viernes pasado, ¿no? Nadie le pide tanto, muchachos, de ir a darse la mano en un recreo en la sociedad rural argentina para sellar un pacto, bueno, qué sé yo, la verdad me parece que es un exceso de buena voluntad, ¿no? Algunos datos, ¿no? El gobierno, después de la reforma laboral, mientras avanza la reforma laboral, el proyecto, en el Congreso ya dijeron al Senado, lo querían tratar esta semana, le pusieron un freno, no, vamos a la semana que viene, vamos a intentar que hablen más actores. El gobierno ya dijo que las paritarias para el año 2018 van a estar en el orden del 10%. Gracias, chicos. ¿No? En el medio, los varios dirigentes sindicales se van a Roma a ver al Papa. El Papa está jugando, ¿no? El Papa juega. Puso algunos referentes propios en el obispado, en el episcopado. Bueno, va y recibe a todos los dirigentes sindicales. Igual van todo mezclado, ¿no? Los que están a favor, los que están en contra. 153.000 mangos, millones de mangos, que el gobierno le va a sacar a los jubilados. Digamos, ¿a dónde va todo esto, Mario? Bueno, yo creo que estamos frente a un ajuste clásico, en el sentido de que el gobierno se enfrenta con un déficit fiscal, por un lado, y con un déficit comercial, y recurre a las herramientas clásicas, que son la de ajustar sobre salarios y jubilaciones. ¿Por qué? Porque a los empresarios tampoco le están cerrando las cuentas. ¿Por qué no le cierran las cuentas? Y bueno, porque con un dólar tan bajo, ¿no es cierto?, y la competencia externa y la caída del consumo interno, bueno, la ecuación de las empresas es cada vez más complicada. ¿Y por dónde, a dónde va el gobierno? ¿A reducir qué? A reducir salarios. Pero, ¿qué tres cosas no toca el gobierno? No toca un costo muy importante para la actividad económica, que es la tasa de interés. Si el Banco Central te está poniendo un 30% anual, ¿a cuánto le queda una pyme cuando va a descontar un cheque? El otro día me contaron para un descuento de cheques en Loma de Zamora estaba alrededor del el 10% mensual. 10% mensual. Insostenible. Disparate. Insostenible. Primer costo, tasa de interés. Segundo costo, la energía. O sea, el costo de la energía es cada vez más importante y el señor Aranguren nos anuncia que en el mes de diciembre van a volver a aumentar las tarifas en el orden del 45%. Entonces yo me pregunto, ¿con qué cree el ministro Aranguren que se hacen las cosas? ¿Alguna vez fue una fábrica, fue un taller? ¿Se hacen con electricidad, con gas, con cosas? Los bienes. ¿Qué quieras hacer? Sí, bueno, estos viven de la bicicleta financiera. Claro. Bueno, pero hay que alimentar a 40 millones de personas que tienen que comer, etc. Esa es la vida de una sociedad. No son los números. Y lo tercero es el costo impositivo. Entonces, el gobierno hace una reforma impositiva neutra, sube en algunos impuestos, baja en otros, o sea que en definitiva no te baja el costo impositivo, no te baja, sino que te sube el costo energético y tenés un costo financiero enorme. ¿Y todo esto a costa de quién? De las espaldas de los trabajadores, de los jubilados. Bueno, ¿este modelo a qué va a llevar? A que el país no se reactive y, por lo tanto, haya cada vez más déficit que el que querían resolver. Ese es el problema, ¿eh? O sea, el ajuste no va a servir. Este es lo peor que va a pasar. Ahora, es un modelo que tiene que ver con la reprimarización de la economía y con un modelo de un país de servicios. ¿Eso para cuánta gente alcanza? Yo, claramente va para ese lado, ¿no? Un país, un modelo orientado a los servicios y a la reprimarización. Y bueno, con esta tasa de interés y con estas condiciones de costos, vos no vas a tener ningún tipo de desarrollo
ni crecimiento del sector industrial, claramente. Y vas a ir a una Argentina que, bueno, puede alcanzar al tercio de la población. Este es el tema. Ese modelo funciona en Alemania, por ejemplo, de un tercio de la población bien, de un poco de derrame sobre otro tercio y un tercio que vive como puede, que es un país central. Sí, ya en Alemania no está funcionando porque hasta la Merkel no puede armar gobierno. O sea, claro, que tampoco le está funcionando. Acá hay un grave, digamos, la globalización, ese modelo que se vendió hace 40 años, que está dominando el mundo, hoy está haciendo crisis. Pero está siendo una crisis brutal. ¿Por qué? Porque los trabajadores, los sectores medios, se cansaron de no ver resultados. O sea, la vida es muy difícil en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un núcleo muy chico de gente que gana muchísimo dinero. Ah, ¿sabes quién es el equipo? Si no funciona con el equipo. Acá tenemos un núcleo muy chico. Si no funciona con el equipo como de Alemania, lo que puede llegar a funcionar. ¿De qué equipo están hablando, querido? El mejor equipo de los últimos 50 años. Me lo están denigrando acá la gente. ¿Lo conoce Mario? Sí, ¿cómo le va, Mario? ¿Cómo anda? El técnico del mejor equipo de los últimos 50 años. Acá tiene tres integrantes, mire que Aranguren, Duhovne, Abad. Daba la rosa a la zorra al Abad, ¿te acuerdas? Había una frase, usted dice, daba la rosa a la zorra al Abad, polidromo. Sí. El bolo es al revés, es igual, daba la rosa a la zorra al Abad. ¿De qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pero acá están denigrando el señor Aranguren, que está sincerando los precios de los combustibles, los energéticos, la electricidad, de todo. Claro, yo le pregunto, ¿por qué puede sincerar los precios y yo no puedo ser sincero con decirle lo que pienso en cámara de él? El hombre está bien. Ahora, le reconozco una cosa, aumenta la luz, aumenta la nafta, aumenta el agua, el gas, pero hay cosas que bajan también, eso también hay que mirarlo, ¿no? Por ejemplo, el shampoo para elefante bajó casi un 5%. La grasa para pelota número 5. ¿Grasa? Sí, ¿cómo que no? Vaya a comprar ahí del grasista, a ver cómo le vende esa grasa. Esta vez. La testa rosa, le bajaron los impuestos a la Ferrari, testa rosa, para que te amase con... cosa que sube, cosa que baja. Pero usted el día de mañana se puede comprar, usted que si el día de mañana se pone, no sé, a hacer cerveza artesanal, gana mucha plata y se compra una testa rosa, ¿o no? Y aparte él da sugerencia, ahora viene la Navidad, pongamos arbolito, pongamos la lucecita esa que se prende y se apaga, y usted ahorra la mitad, ¿se da cuenta? La mitad está parada. Como ese se prende y apaga, como se llama su amigo ese que prende. Yo lo que creo que con este plan económico que usted está llevando adelante, la mitad de la población va a tener la luz apagada y la mitad de la población va a tener luz. Bueno, tampoco se puede para todo. Acá ahora vienen las vacaciones, Abad va a hacer una campaña en la costa con los impuestos, van a cobrar, van a perseguir a todo lo que estén veraneando. Un tipo que va a veranear en Mar del Plata 15 días, tiene que tener mucha plata. Sí, ¿no? Yo le aconsejo, si usted se arma un castillito de arena, su hijo arma un castillito de arena y se arma dos, que lo ponga nombre de la hermana. Impresionante. Los jubilados, la verdad, yo le reconozco una cosa. Los jubilados, lo que ganaban los jubilados es una vergüenza. Una locura. Ahora no, ahora es media vergüenza, porque es bajo. Pero bueno, dice que fue un jubilado al médico, lo revisó, dice, usted está bien, usted no tiene nada. Dice, ¿y le parece? Estoy bien, doctor. Dice, no tiene nada, no tiene crédito, no tiene nada de la heladera. Porque ahora viene de vacaciones, ahora viene la fiesta. Tu joven la pasa, fíjese, el 24 la pasa con el FMI y el 31 con la Banca Mundial. Pero mira, tiene todo planificado. Claro, tiene que tener un millón de amigos. No va, ya se calcula, según Diario Crónica, que la canasta navideña va a estar muy parecida a lo que costaba el año pasado. Lo que va a estar caro son los productos que van adentro. Eso sí, no, bueno, va al Joraca. La canasta china. Y es más o menos, sí, señor. China. Bueno, y hablando de canasta, ¿le quedó algo más a usted? No tengo más nada. Ya. Un poco, sí. Y le mando saludos de parte suya, sí, ¿no? Ya, dale, cuando quiera. En realidad hay tres barrios acá en uno, que está lo del barrio Barracas, de Camino de Sirga y Villa Cartón.
son los tres barrios en uno. Algunos vecinos dicen, yo soy de Barraca, pero no. Acá es todo esto es Padre Mujica, es uno solo. En el edificio hay muchas falencias, hay muchísimas cosas que hay que arreglar. Hay que arreglar rajaduras, hay techos que se están rompiendo, hay baños que se están destruyendo, hay mucha humedad. Principalmente tenemos problemas con el agua, los tanques siempre tienen un problema, las aberturas tienen todas problemas, no tenemos seguridad. Hay muchas cosas que se tienen que arreglar. A nosotros nos trajeron con la promesa de tener un relevamiento cada 6 meses que nunca hizo IBC, se hizo cargo. Si ellos hubiesen hecho cargo del mantenimiento de los edificios, como se habían comprometido que cada tanto iba a venir a hacer un relevamiento en cada plateas, pienso que no hubiésemos llegado a tanto lo que es esto ahora. Pero ellos nunca se hicieron cargo, dejaron que se venga para abajo lo que es la infraestructura. Estamos todos hacinados en un mismo departamento. Tenemos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 4 familias viviendo en mi casa, tenemos 3 dormitorios, nos repartimos como podemos. Los vecinos estamos esperando que se hagan cargo de nosotros. Vinieron, nos dejaron acá y arréglensela como puedan. Nadie tiene título de propiedad y no te lo van a dar nunca el título de propiedad. Primero que todo, no tenemos planos. Vos no podés tener un título de propiedad sin planos. Lo primero que te piden es un plano. A donde vayas, lo primero que te piden es el plano. Sin escritura es como que uno no es dueño. No es dueño de lo que es nuestra vivienda y que la IBC se haga cargo de escriturar cada una de las viviendas y ponerlo a condiciones para cada familia de lo que estamos acá. El gobierno no se hace cargo. Pero no solo el gobierno de la ciudad, porque digamos, a nivel nacional tomaron de laboratorio la ciudad que gobernaron, ya llevan 10 años gobernando la ciudad, esos problemas edilicios son en la ciudad de Buenos Aires, muchachos, la pesada herencia son ustedes mismos, les digo. Pero fíjate vos que, por ejemplo, el gobierno está gastando menos, ¿no?, este año por la suba de tarifas, pero aumentó 88% el pago de los intereses. ¿De dónde ahorró plata el gobierno para pagar más en intereses de deuda? Entre otras cosas, bueno, la contracción de los subsidios, 49%, que eso es más penuria para los que menos tienen, y un ajuste del 28% que se da principalmente en el rubro de viviendas, ¿no? Digamos, está bien claro a dónde se ajusta. Hablando del tema económico, de la deuda, se emitió deuda externa por 61.664 millones, en el último tiempo, en junio, 75% para financiada por la fuga de capitales. El endeudamiento público ya llega a 293.781 millones de dólares. Bueno, un poco lo que veníamos hablando. Y lo vinculo con la charla del comienzo y tu cercanía con la iglesia y demás. Y un papa, al cual hemos mencionado varias veces en el programa, que es uno de los más férreos críticos del capitalismo, ¿no? Sí. El Papa dijo una cosa tremenda hace un año. Dijo, el peor terrorismo de todos es el terrorismo financiero. Y dice, y es ese terrorismo es el que genera todos los otros terrorismos. El de la guerra, el de las drogas, el de las armas. Es un Papa trotskista. Es un Papa argentino. Argentino y peronista, decilo. Sí, pero no es peronista. Date el gusto. Pero no es peronista porque nada. Porque tiene carne. Yo lo conozco y he hablado con él. Tiene una formación filosófica, humanista, cristiana. Es el que representa la doctrina social de la Iglesia, muy emparentada con el peronismo, ¿no? Ahora, vos fíjate, esa noticia que vos leías está la clave de un poquito de las cosas que hay que ver. Porque la gente habla de la deuda y dice. ¿Cuál fue la noticia que se está saliendo en estos días muy interesante, estas revelaciones informáticas alrededor de los paraísos fiscales y las sociedades offshore, ¿no? Cada día aparece que bueno, desde el presidente Macri en su momento con los Panama Papers, bueno, ahora, ¿qué pasa ahí? Uno ve que los países, sus riquezas están en los paraísos fiscales.
Porque la gente de dinero no deja la plata en el país, se la lleva a los paraísos fiscales. ¿Estamos? Uh-huh. O sea, tenemos que todos los ricos del mundo, y esta es la crisis del capitalismo, por eso el capitalismo está empezando a ser cuestionado por vastos sectores de la población mundial, dice, este capitalismo le sirve a los ricos. No es el capitalismo, digamos, de la década del 50, del 60, que repartía en una clase media, digamos, que crecía en la bonanza y que uno lo podía ver en muchos países. Hoy el capitalismo se ha convertido en un capitalismo de concentración increíble de riqueza. El 1% de la población mundial tiene el 50% de la riqueza. Claro. Pero sí es realmente escandalosa. ¿Cómo lo hacen? ¿Vos te crees que un argentino puede crear una empresa offshore en las Islas Vírgenes y decir, mire, acá está, creo esta sociedad, me trae esta plata, acá le deposito 1 millón de pesos? No, no le van a aceptar los pesos. ¿Qué tiene que llevar? 1 millón de dólares. Uh-huh. ¿Cómo hace para llevarse 1 millón de dólares? Bueno, valija grande. No, ¿sabés qué? Con la deuda externa, o sea, el ingreso de dólares del endeudamiento es lo que financia la fuga de capitales que se disfraza con las offshore. Si no entendemos que este es el mecanismo de saqueo, si Scalabrini lo diría mucho mejor que yo, porque tiene una prosa mucho más fantástica, pero ese mecanismo de saqueo es el que tenemos que entender y desarmar. Para eso me parece que los movimientos populares, los movimientos sociales, tenemos que poner el tema financiero en la agenda ahí adelante. No lo podemos esconder más. No lo podemos esconder más porque ahí se juega nuestro destino. Y entenderlo para cuando nos toque saber cómo eludir esa trampa en la que están sometidos todos los pueblos del mundo, no solo la Argentina. Bueno, vamos a las efemérides. Vamos a recordar un poco las efemérides equinas vienen ahora. De la yegua, digamos. A ver. En la jornada del 16 de noviembre de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró en el Luna Park el Congreso Latinoamericano de Microcréditos. Lo que parecía solamente finanzas era apenas la punta del iceberg. Era por donde explotó esa lógica inhumana, esa lógica absurda de creer que el dinero se reproduce a sí mismo sin pasar por el trabajo de las manos del hombre o por el trabajo de las neuronas, del conocimiento. Las manos y el conocimiento. Si yo no puedo decidir qué vida voy a tener, si voy a ser condenada solo por ser pobre, si no voy a tener educación porque mis padres no pueden pagarla, si no voy a tener salud porque no puedo pagar un médico, no hay libertad. La mandataria afirmó que en este proyecto de nación y de país, cada uno puede decir o hacer lo que quiera y tener ese derecho. Escúchame, tengo tantas cosas para decir. Vos sabés que se le puso un freno a algo tremendo que era lo de Vialidad Nacional. En el Congreso se le frenó el tema de los corredores Sociedad Anónima, querían liquidar, hacer una sociedad anónima con Vialidad Nacional. Sí, el tema de la participación privada en las obras de Vialidad, eso es muy preocupante. Muy preocupante. La privatización del Estado, desaparecer Vialidad Nacional como el ente regulador de los caminos, ni bueno, más ni menos la Argentina. Se frenó, en el Congreso le pusieron un freno a eso. Bueno, escuchame, fundamental. Antonio Cafiero, tu padre. Sí. Homenaje a 30 años de haber ganado las elecciones. Un grupo de compañeros vamos a hacer el próximo 14 de diciembre. Falta mucho, pero te voy a pedir que lo recuerdes. Sí, claro. En el sindicato de Mata Capital, en Belgrano 600, vamos a recordar los 30 años del gobierno de Antonio Cafiero, que fue, bueno, el primer triunfo peronista después de la dictadura. Recuerda que en el 83 pierde el peronismo. Y en el 85 Antonio Cafiero recupera ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, el 40% del padrón electoral. Y ahí empieza un gobierno, yo fui secretario general al lado de mi viejo ahí, y la verdad que es un gobierno que podemos mostrar con orgullo, porque es un gobierno que mostró participación, había una enorme necesidad de democratizar, entonces se democratizaron las escuelas con la participación en consejo de escuela, se crearon comisarías de la mujer por primera vez, viste, eso de que Irma Roy fue candidata, sí, sí. Bueno,
ni siquiera había candidatas, recién se empieza esa discusión, ¿no? Se crea el Consejo de la Mujer, se crea la Comisaría de la Mujer, se le da un rol muy importante a la mujer en el gobierno, se hacen obras muy importantes en el marco de una situación argentina que estuvo el gobierno de Alfonsín que se iba y el de Menem que entraba. En ese momento Argentina no tuvo, no una hiperinflación, dos hiperinflaciones. Sí, sí. Tuvimos una hiperinflación en el 89 y otra en el 90, y ahí hubo que gobernar la provincia de Buenos Aires. Te digo, cuando vino el caracazo en ese momento y vimos que esa situación se podía reproducir en la provincia de Buenos Aires, creamos inmediatamente una red de atención social que dio comida a más de 3 millones de personas. Porque con la hiperinflación había devastación. Total. Me tocó en esa época acompañar, estuve trabajando en el área de salud con los... la impresionante gestión de Florial Ferrara, la creación de los atandos. Atandos era un sistema muy interesante donde un médico generalista estaba en el barrio. Es decir, era la salud en el despliegue territorial, y realmente fue una experiencia muy interesante. Con un equipo interdisciplinario. Bueno, tenemos que cortar. Esto se va a hacer el día... 14 de diciembre 14 a las 17 horas. Lo vamos a repetir, en el ESMATA, porque 30 años el gobierno de Antonio Cafiero, un gobierno de lujo para la Argentina, no solo para la Argentina, y hablando de un dirigente de lujo para nuestro país. ¿Vamos con la pregunta, Vinci? Voy con la pregunta. Ya pasa que el tipo medio me la contestó. Igual lo vamos a sorprender. Esto es esta manga de gente que ves acá, con Pablito Rearte, que cumple años. Feliz cumpleaños, Pablo Rearte. Tenemos Parque Patricio también, le mandamos saludos. Ah, Silvia de Parque Patricio, la vimos ahí en la marcha por Víctor Hugo, un gran cariño, fanática del programa. Bueno, así. De una. ¿Te acordás y nos contás cómo fue tu primera vez? No. Mi primera vez fue con mi mujer. No, pará. No, me quedé colgado. Está bien, menos mal que contestaste eso. No, tu primera vez que, como ya me contestaste, ¿cuál fue la primera vez que fuiste a un barrio de 15 años más? Sí. La primera vez que te sentiste peronista. La primera vez que me sentí peronista fue en Salta. Justamente después de ver ese barrio de la Cava, nos fuimos a un campamento a Salta. Año 71. Y yo entrábamos a los ranchos y veíamos la foto de Evita. Y veíamos la foto de Evita en todos lados. Entonces, yo que vivía en una familia peronista, pero que no sabía que, digamos, no tenía el registro, digamos, de la realidad, más bien era una cuestión abstracta el peronismo, descubrí esa religión popular que se llama peronismo. Porque el peronismo es eso, un sentimiento que viene de un movimiento que la gente siente que la puso en igualdad con el resto de los oligarcas, que siempre los consideraron que eran seres inferiores. Y ese sentimiento de igualdad es, lo que al peronismo le da vida. Y bueno, tenemos que pensar la igualdad hoy, ¿no? Gracias, Mesías. Gracias por haber venido. Bueno, Tabito, volvimos, terminamos, la gente nos está apretando, nos fuimos lejísimos. Vamos a poder ver la tantas cosas. ¿Cómo? ¿No vamos a poder ver a la selección argentina? No, esto en el final. Vos sabés que Clarín está pidiendo quedarse con los derechos de la transmisión de los partidos de la selección argentina. Un gran saludo a nuestros compañeros de Pares TV de Luján, que transmiten Estridentes o No todas las semanas y que están dando una pelea total contra el grupo Clarín por los derechos de televisación de los partidos. Está como loco el grupo David y Goliat. ¿Volverá a ganar el más chico esta vez? Bueno, vamos a hacer fuerza para ampararnos en nuestros derechos. Un saludo a Diego, a toda la gente de Pares TV que está peleando contra el monstruo. Grande que pisa fuerte. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo se llama esto? Que humildemente hemos llamado Estridentes o No.